¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén súper bien. Yo estoy muy feliz de estar con ustedes otra vez más. Quiero decirles que sigo teniendo problemas con YouTube. Por lo de mi hackeo, mi canal no se ve disponible en YouTube. Entonces tengo que esperarme unos meses, no sé cuántos, la verdad. Y eso me pone muy triste porque pues yo sigo subiéndoles contenido y ustedes no se enteran de absolutamente nada. No llegan notificaciones, no nada. Entonces les pido de favor que me sigan en mis redes sociales, en Instagram. Sobre todo porque siempre les aviso cuando subo nuevo video. Ahí siempre les digo cuando subo video y les paso el link. Entonces de esa forma ustedes me van a poder apoyar viendo mis videos. Si no han visto los que acabo de subir, vayan a verlos. Por favor, ayúdenme. De verdad les hago con muchísimo cariño todos los videos. Y el no recibir vistas ni nada, pues la verdad es que decepciona bastante y te entristece mucho. Aquí abajito les voy a dejar todos los videos que he subido. Y si no, vayan a mi canal, activen la campanita y vayan a ver los videos que subí. Después de todo esto, vamos a empezar. La verdad es que nunca había hecho videos de accesorios ni nada. Les voy a decir por qué. Yo soy una persona, la verdad es que me considero un poco niño porque no me gustan los aretes, ni los collares, ni nada. Yo, de hecho, si me llegan a ver en todos mis videos, nunca tengo aretes. Ni absolutamente nada de accesorios. No sé, me siento que me estorban. La verdad es que nunca he usado, no me gustan. Pero dije a mí misma, este año tienes que cambiar, tienes que ser un poco más femenina. Y sí me he puesto aretes, obviamente. Por ejemplo, siempre cargo un reloj. Pero anillos nunca me van a ver. Aretes, rarísimo a la vez. Cuando llego a ir a una fiesta y siempre me dicen, ¡ay, wow! Tienes aretes. Como de, porque de verdad nunca me pongo. Y collares, pues ahorita he tratado de usar un poquito más. Entonces, subí TikToks. Si no me han seguido, vayan a seguirme porque subo mucho contenido nuevo. Y aparte, diferente y divertido. Me contactó esta página, Niao Jewelry. Aquí les voy a dejar el nombre. La verdad no sé si lo pronuncié bien. Ya saben que mi inglés es pésimo. Pero bueno, aquí vayan a verlo. Es una página de muchas cosas, pero en especial joyería, accesorios, de todo tipo. Están increíbles y súper bonitos. Yo en esta página pedí accesorios, como collarcitos y aretes para ya usar. Y también muchísimos accesorios para el pelo, para Lea, para mi hija. Saben que en mi otro canal, si no lo conocen, se llama Young Mom. Y ahí les subo peinados para niña. Entonces vayan a verlos porque voy a subir videos de peinados ya. Entonces tal vez ya está en el canal, aquí se los voy a dejar abajito. Y voy a utilizar todos estos accesorios. A ella le encantan y de verdad están preciosos. Así que vayan a seguirlos. Igual aquí dejo su Instagram y todo. Me llegó esta cajota. Vean, está algo grande. Y bueno, aquí está todo lo que llegó. Fueron muchísimas cosas. Aparte de todo, ay, perdón, perdónenme. Aparte de todo, están baratísimos. De verdad, los precios están súper económicos. Aquí solamente en este video les voy a mostrar las cosas que pedí para mí. Y en el otro video, en mi otro canal, les voy a mostrar los accesorios para Lea, ¿ok? Entonces vayan a ver. Voy a empezar. Este collarcito de aquí me encantó, es de unas crucecitas y este fue el que ustedes me dijeron que de dónde era, pues es de esta página. Tiene aquí dos crucecitas y es de estos collares que tienen como tres, en color doradito. Hay muchísimas cosas, tanto accesorios de fantasía como de joyería un poquito más de calidad. Entonces, bueno, yo pedí de calidad para ver pues qué tanto estaba tan bonito y así. Entonces, esta fue la primera, me encantó. De verdad me la he puesto casi diario. Después pedí estos aretes. Todo viene así envuelto súper bien, la verdad. Yo no tengo algo para organizar accesorios, entonces me vienen súper bien las bolsitas. Estos son los otros que yo pedí. Se los voy a abrir para que... Estos son aretitos, ya ven que vienen muchísimos. A mí me encanta combinarlos y poner diferentes. Entonces esta es una. Pedí estos pasadores que en realidad no sabía si eran para Lea o para mí. Pero ahora que ya les digo que voy a usar más cosas, pues vean, son estos pasadores, vienen así muchísimos. Y bueno, vienen diferentes, como con piedritas. Todos los pedí en dorado porque a mí me gusta más el dorado que el plateado. Y bueno, están súper bonitos, a mí la verdad me gustan. De la parte de atrás son así, pasadores. Bueno, para ponerte uno por aquí o así, entonces creo que se ve súper bonito. Estos son así en azulito, están divinos, hermosos, me encantan también. Creo que este tipo de aretes es muy bueno porque te da muchas opciones. Pedí estos otros que son un paquetito así de varios. Este no los voy a sacar todos porque me tardaría años, pero bueno, se los voy a ir mostrando. Vean estos, qué bonitos son. Estos otros larguitos. Y vean este. Vean qué bonito está. Vean qué lindo está este. Esta otra es una cadenita dorada. Y viene aquí una A. No sé si se alcance a ver.
en dorado. Hay plateado, hay rose gold, hay de varios, a mí me gustó esta dorada. Obviamente hay más letras. Este es un collar de corazoncito con colores. Está hermoso. Creo que hay como 4 o 5 figuritas. ¡Ay, es hermoso! No lo había visto. Vean, qué bonito. Tiene colores. Yo pedí el corazón porque yo soy bien cursi. Pero hay estrellita y hay varias. Ya casi para acabar, pedí estos pasadores que me encantaron. Que ya me los dieron en una foto y me preguntaron de dónde eran. Son estos pasadores de arcoíris. Bueno, vienen varios así sueltos. Tú los acomodas como quieras. Me encantaron cómo se ven en la cabeza. Las fotos se las voy a dejar por aquí, la que me preguntaron. Y bueno, pues son estos pasadores, vienen varios. Esto fue todo lo que pedí para mí. Ahora, si quieren ir a ver la segunda parte de accesorios para niña que les va a encantar, vayan a mi otro canal, se los voy a dejar aquí abajito. Espero que les haya gustado. Nos veo, los veo en la parte 2.